video les voy a mostrar mis productos terminados. En esta ocasión creo que son muy poquitos. Como ya les mencioné en el video de avance, reto terminar productos número 3, me fue mal, me terminé muy pocos y por lo general suelo terminar de más productos. No sé qué, ahora qué pasó, quise probar muchos, quise meter más y no me funcionó. Esta me la terminé, pero como no fui constante, compré otra. De hecho, ya comencé a aplicármelo y en esta ocasión espero ser constante. Me gustó, pero dejo mis comentarios para el video que les voy a hacer. Este es una crema de la tienda de las 3B. Costó menos de 20 pesos, me parece que costó 12, 13 pesos. Me gustó, tiene un aroma agradable. Además de que sí hidrata y suaviza. No te deja sensación grasosa. Este les había dicho que no me había gustado porque me dejaba como una capita blanca. Y además de que no puedes usar productos en crema después de aplicarte esto, solo en polvo. Y yo no suelo usar productos en polvo, solo en ocasiones como ahorita que hace calor para sellar mi maquillaje. Y eso es muy poco. Entonces no lo volveré a usar. Pero viendo en la tele, no sé si ustedes han visto, ay, hay una cremita, unos sobrecitos que venden de una actriz. Se me hace que es muy similar a este producto. Y no es por decir que wow, qué producto tan maravilloso, porque hay personas que todo les hace, no sé, hasta lo que no comen les hace mal. Y cuando digo que un producto es parecido a tal producto que sale en la tele, creen que exagero. Pero es lo que me hace pensar. Porque igual dicen que cuando te queda un poco blanco es porque usaste demasiado producto. Y lo que tienes que hacer es ponerte maquillaje. O en el caso de los hombres, con un algodón un poco húmedo, retirarse del exceso. Pero es lo mismo. Si no han visto el video, las invito a que vayan. Este, con un poquitito, dos gotitas, ahí te dice, lo masajeas un poco y lo aplicas en el área que quieras. En mi caso lo apliqué en los ojos y en la línea de que se forma, bueno, en la línea de la boca, entre nariz y boca, y me sorprendió que sí se notaba que tensaba la piel. Por eso es que me atrevo a decir que es similar, no es lo mismo. En la tele o en cualquier lugar hay veces, hay productos que son más elevados porque tienen que pagar publicidad. Por ejemplo, en este les digo que es de una actriz, no recuerdo su nombre, pero sí sale mucho en la tele, en el programa Hoy, en Venga la Alegría, en programas, en varios programas lo he visto. Y ese es muy caro, este creo que me costó 70, 80 pesos. Así que, aunque a mí no me funcionó, creo que a otras personas sí les podría funcionar y yo sí se los recomiendo. Las invito a que lo prueben y me cuenten qué tal les fue con él. Estos rímel no se terminaron, pero como ya llevo más de 2 meses usándolos, y este sí ya cambió su olor, así que les voy a decir adiós. Me gustaron. Por lo general a mí hay, hasta ahorita han sido muy pocos los rímel a los que les he dicho que no me gusta. Y sí, muchas personas dicen que por mis pestañas que no son tan cortas. Y pues sí, la verdad es que, como siempre les repito, tenemos gustos diferentes, necesidades diferentes. En este caso a mí sí me agradaron estos 3 productos y sí los volvería a comprar, pero de hecho estoy un poco dudando de este, si sí dije que sí me gustó o no. La verdad, no lo usé tanto esta vez porque de inmediato sentí el cambio de aroma. Así que, y ahorita no me dio tiempo de ver el video. Así que en este lo dejamos en duda, más o menos. Me gustó, pero los otros dos sí sé que me gustaron. Este es un maquillaje de Jade, de la línea Makeup Natura. Es con baba de caracol, me gustó. Los 3 que me terminé son de Jade, me gustaron. Son como unas BB Cream. Este ya no sale, estos 2 aún salen. Y sí, me gustaron, sí los volvería a comprar. Siento que hidratan mi piel, aunque dejan una cobertura muy ligera. Estos perfumes son de Arabella. Seducción, sí me gustaron, me los terminé, los volvería a comprar. Estas cremitas que ya les hice video, que me gustó más la de noche porque siento que era un poquito más espesita, por decirlo de algún modo. Esta era más ligera, entonces sentía que esta me hidrataba más, pero de igual modo las 2 las volvería a comprar.
Esta es la crema que me mandaron, Neutrogena, Hydro Boss. A mí no me funcionó. Yo he leído, he escuchado comentarios de otras personas con cutis graso a mixto, que sí les gusta, que sí les funcionó. A mí de piel seca no me hidrató. Al contrario, sentía que me resecaba. Y al leer esos comentarios, alguien contestó que son precisamente no le funciona a las pieles secas porque son diferentes necesidades. Una piel seca, bueno, son palabras de la persona que leí. Una piel seca necesita humectación, mientras que una piel grasa a mixta o mixta grasa necesita hidratación y es por eso que a mí no me funcionó. Esa es la explicación que me daba la chica. Este rímel que el rímel, delineador que aún tiene, pero su aplicador ya se acható, se hizo feo, entonces ya le voy a decir adiós, bye bye. Esta que me gusta, pero me gusta más la moradita. Este es el que menos me gusta, es de Avon. Son sus geles para contorno de ojos. Sí los volvería a comprar, aunque este no creo. El azul y el morado me gustan mucho. Este es un tratamiento blanqueador para dientes. La verdad es que, como les digo, no suelo ser muy constante. Entonces yo no. De repente me acuerdo que lo tengo y lo uso, pero hay personas a las que sí les ha servido y por eso compré dos de carbón, bueno, compré tres de carbón para usarlos y comentarles ya después si sí me funcionó o no, porque he leído muy buenos comentarios. Esos aceititos que ya se los he mencionado muchas, muchas veces son de Jade, me gustan. Este es fácil respiración, tiene un aroma como al Vaporub, te sirve mucho cuando estás congestionada o simplemente. Bueno, yo que sufro de rinitis, pues a mí me ayuda muchísimo. Y de esos me gasté 2000. Dos, dos, dos. Aunque no sé si este sea del mismo. Sí. Sí, son los mismos. Ay, se cayó un poquito. Y huele bastante. Este es un protector para labios de Avon. Ya está muy feíto, pero igual ya me lo gasté. Me gusta. La crema de carbón black. Oh, sí, es así. ¿Recuerdan que? Ay, que pedí otra. Miren, de hecho la abrí para terminármela bien. Pedí otra y pensé que era más grande, pero no. Ya estoy comprobando que son de 30 gramos. Es el mismo tamaño. Así que no, no la hicieron más pequeña. Solamente yo creí que era más grande. Y este que no se terminó, pero ya se secó. Como podrán ver, me parece que lo dejé abierto. Entonces por eso se secó. Era un gel, una base gel. Aunque sí lo. Bueno, es que la verdad no recuerdo si sí lo usé mucho o no. Pero bueno. No les podría hablar mucho de este porque no recuerdo. Y es todo. Como podrán darse cuenta, son muy pocos productos en más de 2 meses. Pero prometo que para la próxima serán más. Gracias por ver el video. Bye.